¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura, ubicados en Aicasip, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para presentar todas las novedades con relación a la caza, la pesca, al outdoor, todo lo que es indumentaria para todos los amantes del aire libre. Una exposición que realmente nos sorprende cada año y, por supuesto, con importantes amigos que venimos a visitar. Programa especial desde Aicasip 2013 es lo que le proponemos aquí en La Posta Pesca, Caza y Aventura. Vemos las imágenes. Pepe Gioda, Shubdina Hunting. Saben, siempre salgo muy bien presentado y muy bien vestido, gracias a Forest Espíritu Outdoor. Y no podíamos faltar al stand donde presenta Forest. Y preste mucha atención porque hay importantes novedades con relación a este tema. Y para eso está Marcela Schneider para contarnos cuáles son las novedades de Forest Espíritu Outdoor. Marcela, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo al programa. Contale a nuestros televidentes qué está presentando Forest. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primero les voy a presentar toda nuestra colección. Consiste en todo el equipo náutico, toda la indumentaria de bambú, micropolar, campera simple, campera para nieve, lo mismo para hombres, indumentaria en caza y pesca y nuestras queridas camperas de softshell. Los que les voy a contar hoy son varias cositas que tienen que ver con los cambios. En primer lugar, Forest ha cambiado su logo. Si bien sostiene el logo de temporadas anteriores, lo ha hecho para hombre, que es un logo mucho más rústico, mucho más firme, porque es para justamente para hombre. En cambio, el de mujer es un logo más suave, delicado, es una letra cursiva que tiene que ver con los movimientos. Otro de los cambios que tienen las prendas Soy Forest son los colores. Nos animamos, si bien sabemos que todo lo que es indumentaria outdoor se encuentra en los tonos arena, grises, los colores de la tierra. Hoy Forest ha incluido colores fuertes. ¿Por qué lo hizo? Porque bueno, estamos viendo que hoy la gente se anima a usar colores fuertes, colores vivos, y bueno, en algunas de nuestras prendas hemos incluido este tipo de colores. Lo hemos hecho en las camperas, también hicimos cambios en el bambú y también en las camperas y chalecos softshell. No solamente nos quedamos en el rojo, como verán en el micropolar, y en las camperas también, pero hoy se los muestro en el micropolar, tenemos colores nuevos. Tenemos un azul eléctrico, el mora, turquesa. Bueno, son colores muy audaces que sabemos que hoy están gustando mucho en el mercado. Otro de los cambios también que hemos hecho en esta temporada es en nuestras prendas de interior térmico. Tenemos la media polera, que hasta el año pasado era una media polera simple. Hoy se le agrega el medio cierre. Esta es una prenda que le sirve a aquellas personas que no solamente la utilizan para abrigo, sino también para hacer deporte. Las camperas de nieve y los pantalones. Esta tiene una impermeabilidad de 5.000 milímetros. Tiene cierre de arriba y de abajo. En su interior tiene no solamente la trampa de nieve, sino también en un costado tiene un sujeta. En realidad tiene que ver con las tarjetas que necesitan. Cuando la gente va a esquiar, les dan una especie como de pasaporte, una tarjeta. Bueno, en realidad, si uno la deja en el bolsillo, corre el riesgo que se le moje, que se le pierda. En cambio, en estas camperas ya vienen preparadas con un plástico por el interior, donde pueden guardarla tranquilamente y quedan totalmente impecables y no se destruyen. Ni con la nieve, ni con ningún tipo de roce que tuviera con algo. Si ustedes ven la colección, se van a dar cuenta que hoy Forest está presentando un pantalón y una campera que hacen conjunto.
Hoy nos encontramos con este topo en combinación con un estampado tanto en el pantalón como en la campera. La campera de hombre y el pantalón de hombre tienen las mismas características que el de mujer. Y en cuanto a combinación, hoy buscamos el detalle. Hoy, tanto el hombre como la mujer quiere ser coqueto. Y bueno, encontramos en esta combinación pantalón rojo y topo, campera, topo y rojo. Acá nos encontramos con las camperas de Sobshen, camperas de hombre, camperas de mujer. La misma audacia, el desafío de los colores para la gente que le gusta usar este tipo de prendas. Tenemos de todos los gustos, camperas simples, camperas con piel, con capucha, camperas estampadas y algo nuevo de esta temporada, que es el chaleco. Y jugamos, seguimos jugando con colores. Tenemos una campera gris con cierres verdes. En las camperas de mujer, lo mismo. Nos encontramos con un turquesa bien fuerte, que sabemos que a las mujeres les va a gustar, por supuesto. Y también nos encontramos con el famoso chaleco rojo combinado con un cierre violeta. No quiero que se olviden de todo lo que abarca nuestra colección. No se olviden de las prendas de caza y pesca, es un mercado muy importante que tiene Forest, los zapatos de Forest, que son los famosos sentieros, que les sirven para la montaña, para uso cotidiano, que también no solamente gente que hace deporte, sino para la gente que hace actividad y camina en forma diaria, son muy cómodos. Nos pueden encontrar a través de la página web www.forestleather.com.ar. Ahí van a poder entrar a todos los espacios, no solamente conocer la colección de verano y de invierno, sino también los contactos. Ventas por mayor, por menor, en todas las localidades y provincias van a encontrar los locales que venden nuestras prendas. Desde ya muchas gracias y bueno, espero que les guste. Pepe Gioda, Yudina Hunting. El agradecimiento, por cierto, a la gente amiga de Forest, Espíritu Outdoor, y por supuesto en especial a Marcela Schneider por explicarnos todas las novedades que tiene Forest para este año 2013 y que lo ha presentado aquí en Aikasim, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Asegura la pieza, asegura la diversión. Con Armería Las Colonias, distribuidor exclusivo de Colony y de Okuma en Argentina. Weekend, armería, pesca, camping, más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend, Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Zuliani, elásticos, repuestos, ventas por mayor y menor, 50 años de experiencia, envíos a todo el país, fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4. Seguimos ubicados aquí en Aikasim 2013 en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto seguimos recorriendo los distintos stands donde uno puede encontrar distintas novedades y productos con relación a la caza, la pesca, el camping, la cuchillería y todas las cosas que hay para ver. Nos hemos llegado hasta el stand de la gente amiga de Armería Las Colonias de Santa Fe, a la gran familia de Armería Las Colonias que están apoyando nuestro programa y por supuesto no dejábamos pasar la oportunidad para venir a hacer una recorrida como ustedes están viendo en pantalla. De
de todos los productos que tiene para ofrecer Armería Las Colonias. Está con nosotros Darío Riggi. Darío, bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros y contar a la gente qué tenemos para conocer aquí en este stand de Armería Las Colonias. Gracias, primero de todo, y la idea de esta vez pues mostrar productos nuevos y algunos que estamos teniendo desde hace un año, que anda muy bien en el mercado argentino y también en la provincia de Córdoba. Tenemos línea nueva de cañas, de riles, productos de camping. Hemos traído también una línea de camping de Black & Decker, con neveras, faroles, reflectores, arrancadores para el auto, linternas. También productos nuevos en lo que es accesorios en pesca, como cajas de pesca, también ropa. Hay bolsos de pesca, bolsitos térmicos, mochilas, ropa térmica, un montón de productos nuevos. Y muchos de ellos siempre apostando a la industria nacional. Son todos fabricados en Argentina. Así, todos con marca Colony. Como ustedes saben, Armería Las Colonias es representante de Okuma y Colony en la Argentina, y vemos que la marca Colony cada día está ganando mayor terreno con relación a distintos productos. Sí, esa es nuestra idea, imponer, es nuestra marca, hace ya varios años que la tenemos y la idea es imponerla, trayendo productos cada vez de mejor calidad, tratando de mantener el precio y abarcando todos los rubros, pesca, caza, camping, accesorios, ropa, todo. Como siempre, la prestigiosa marca Okuma, que lo sigue acompañando con productos de excelentísima calidad. Sí, yo le recuerdo a la gente que Okuma hace casi 25 años que está en Argentina, como siempre innovando con nuevos riles, nuevas cañas. Es una marca conocida en todo el mundo. Nosotros siempre decimos que los mismos productos que pueden conseguir acá en Argentina son los que van a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a Japón. O sea que hay mucha espalda atrás de la fábrica y de la marca. Darío, muchas gracias. Y el saludo a toda la gente, a toda la familia de Armería Las Colonias, de la gente de Córdoba y de todo el país, que realmente tenemos una muy buena relación. Y felicitaciones por el stand. Nos vemos la próxima. Gracias, Jorge. Gracias y saludo a todos. Nos vemos. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Momento de llegar a Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Nos reencontramos junto a nuestro amigo Pepe y seguimos conociendo más productos de Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Muchachos de La Posta, nos encontramos nuevamente aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting para hablar de un tema muy pero muy interesante, que es el mercado de las escopetas y armas usadas. A lo largo de estos 30 y pico de años nos hemos caracterizado por las escopetas usadas o las armas usadas en líneas generales, ¿no es cierto?, en recibir en canje por armas nuevas. En este caso tenemos una variedad bastante interesante de escopetas y carabinas y fusiles usados con el 100% de garantía. Son armas en perfecto estado, ¿no es cierto?, que en algún momento nos llegan a nuestras manos, obviamente, ¿no es cierto?, por interesados en cambiar otro modelo o irse a otra categoría de armas. Las ponemos para que ustedes las puedan observar y mostrarles algunas de ellas. Aquí contamos con una escopeta Pietro Beretta modelo DT10, especial para plato, para fosa. Es una escopeta netamente trap de una calidad superlativa. En este caso, una hermosísima escopeta justa puesta con báscula Holland Holland de la marca Mario Becci, uno de los mejores armeros italianos. Una joyita, realmente, una escopeta Juul con báscula Holland Holland alemana, para darse el gusto de tener esta escopeta. Realmente es una escopeta para entendido y para disfrutar de la casa. Una escopeta realmente muy muy llamativa, con sus caños de acero inoxidable de la marca Marocci, una marca que depende de Perazzi, una de nacionalidad italiana. Excelente para trap, para tiro a la hélice y para disfrutar en cualquier especialidad de pedana. Tenemos escopetas de caza en marcas italianas como Mario Becci, con báscula Holland Holland, escopetas en justa puesta de una altísima calidad, en caños superpuestos, a precios muy
muy, pero muy, muy conveniente. Y vuelvo a repetir, 100% de garantía. Escopetas Beretta, escopetas Perazzi, todo lo que es la línea de escopetas semiautomática, como carabinas, también inclusive carabinas 22, como CZ, Marlin, todo lo que es la parte de carabinas de FM. O sea, una amplia gama en carabinas, escopetas y fusiles para que usted pueda llegar en forma muy, pero muy, muy accesible a la compra y disfrutar, ¿no es cierto?, de este tipo de armas. Amigos de La Posta, nuestra armería la pueden visitar en la dirección de Lima 1341 de Barrio General Paz. Y ahora también en Facebook. Querido amigo de La Posta, fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Disfruta de una calidad con tecnología de una manera muy exclusiva. Polo Norte. Crea tu propia experiencia al aire libre con las más famosas marcas del mundo. Polo Norte. Rosario de Santa Fe, esquina Ovidio Lagos, Barrio General Paz, Córdoba. Casa Alem, de Coco Fernández, la ferretería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad y, como siempre, armería, casa, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, Barrio Villa Azalaiz, Córdoba. Descubrí en Bahía San Blas, Cabañas Costanera 1. Cabañas de madera frente al mar, con todo el confort para el pescador y la familia. Bahía San Blas, Patagonia, Argentina. Weekend, armería, pesca, camping, más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend, Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Venta y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. El Surubí, todo en pesca y camping. Mochilas y accesorios, cuchillería, armas neumáticas, todas las marcas. Representante de kayaks, marcas exclusivas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surubí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Seguimos ubicados en ICASIP 2013, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y como ustedes ven, realmente una presencia imponente es el stand que tiene Servicios y Aventuras, que como ustedes saben, ha presentado nuevos productos para vivir más al aire libre, para todos aquellos amantes a la aventura, a la pesca, a la caza, y todo lo que es relacionado al aire libre, ustedes lo pueden conseguir ahora a través de Orbea División Aventuras, y como siempre, la presentación correspondiente de los cartuchos Orbea RD. Para eso está nuestro amigo Firmo Roberti, para que haga la presentación correspondiente de los nuevos productos que tiene Orbea División Aventura. Firmo, bienvenido al programa, muchas gracias. ¿Cuáles son las últimas novedades con relación a la nueva mercadería que tiene Orbea División Aventuras? Bueno, desde el punto de vista nuestro, lo que estamos haciendo siempre es agregando tecnología a la fábrica y creciendo más en cuanto a equipamiento, como repitiendo, tecnología para brindar un producto cada vez mejor y en mayor cantidad. En cuanto al outdoor, estamos incorporando en nueva mercadería, nuevas representaciones del exterior, y lo que es ahora hoy, estamos con la representación de Browning, Winchester y Miroco, que son una de las marcas más reconocidas mundialmente y de mucho tiempo. O sea que es un servicio más que pensamos brindar a nuestros clientes y a nuestros cazadores. Traemos la calidad que se trae de afuera en este momento. No vamos a decir que tenemos la excepción. Traemos lo mejor que en este momento se puede conseguir para el mercado argentino, una variedad muy importante, o sea que cubre toda la gama de pesca del país. Traemos también todos los accesorios como riles, anzuelo, encampi, carpas. Y no nos podemos olvidar de la cuchillería, que está muy buena. Por eso, en cuchillería traemos lo mejor que americano, que es SOC, traemos Wenger, Suiza,
digamos lo que es toda la gama de cortaplumas. Traemos también una variedad de cuchillos, cortaplumas, herramientas que son chinas, pero con muy buena calidad. Los chinos están mejorando cada día su producto, así que traemos también miras, binoculares, ballestas, aire comprimido, en fin, una variedad de... Con la marca Orbea, ¿no? No, por supuesto. Eso es el tema que nosotros, todos nuestros productos del exterior, le hacemos poner la marca Orbea, porque nosotros garantizamos lo que traemos. Para esta temporada de caza, que falta muy poco, la recomendación es una muy buena escopeta de Orbea División Aventuras. Bueno, sí, de las marcas que tenemos en este momento y las que se van a incorporar. O sea que lo que estamos trayendo también, estamos tratando de elegir lo mejor para poder brindar una buena arma en el mercado que sirva y tenga su seguridad. Bien, aquellos que estén interesados en conseguir todos estos productos, ¿cómo deben hacer, Firmo? Bueno, por lo pronto van a recibir la visita de nuestros viajantes que están en todo el país, pero lo pueden hacer directamente a fábrica, como estamos acostumbrados. El cliente puede dirigirse por consulta directamente a fábrica, y recibirá toda la atención que se merece. Firmo, muchas gracias por estar en el programa. Una vez más, el agradecimiento por apoyarnos lo que es la actividad de la caza y la pesca en todo el territorio de la República Argentina, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos y siempre estamos a disposición. Felicitaciones por el stand, que está realmente espectacular, ¿eh? Más o menos, estamos. Gracias. Gracias, Firmo. Hablar de Browning en la Argentina realmente es una de las marcas más afamadas del mundo, y tenemos la suerte hoy de conocer a través de nuestro programa a Stefano Blin, que es el representante desde México hacia esta parte del fin del mundo, representando esta marca de gran jerarquía en el mundo. ¿Y qué nos podés contar, Blin, con relación a la relación que hay con Orbea División Aventuras? Bueno, hemos empezado desde el principio del 2013 a trabajar junto para que los productos de nuestra marca se distribuyen sobre el mercado argentino. Nuestro objetivo claramente es de vender armas al público como a las fincas de caza, y por eso hemos previsto de importar productos que vienen de nuestras factorías de Japón, de Portugal y de América, para cubrir, vamos a decir, una gama muy grande de productos, rifles, escopetas, pistolas, distintos calibres, pequeños calibres como el .22, pero también calibres mayor hasta el 375. Y eso con las marcas Miroku para las escopetas, Browning, escopetas y rifles, y Winchester, escopetas y rifles también. Nosotros distribuimos en más de 120 países en el mundo, y hemos decidido que Argentina estaba una prioridad ahora para nosotros. Es un mercado muy específico, pero donde queremos ganar cuota de mercado y vender productos, porque pensemos que tenemos una respuesta para casi cada cazador. Browning, ¿es una marca cara en el mundo? No es una marca cara, es una marca premium, sin embargo no es la marca la más económica que hay, pero lo que queremos es ofrecer un ratio calidad-precio que sea lo mejor posible, y eso sí, lo conseguimos. Stefano Blin, muchas gracias por estar en el programa, un placer realmente poder charlar y darle a conocer a nuestros televidentes esta marca tan importante en el mundo como es Browning. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Pepe Gioda, Shubdina Hunting. Llegamos así al final de la posta Pesca, Caza y Aventura, con la intención que le haya agradado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, a través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, para hacer una vez más la posta Pesca, Caza y Aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo.